Ecuador intenta salir de la conmoción causada por la jornada de terror en los últimos tres días, ocasionada por bandas criminales y cuyos integrantes la fiscalía está procesando por presunto terrorismo. En las últimas horas se han registrado una decena de hechos violentos en Quito, capital ecuatoriana, y otras provincias del país. El más reciente fue la noche y madrugada de este jueves, donde se dio un atentado contra la unidad de policías comunitaria de la Administración Zonal de Quitumbe, al sur de Quito. Incautadas 5 armas de fuego, 6 armas de fuego, 7 explosivos y 16 teléfonos que han sido ya explotados bajo la autorización de la Fiscalía. Ya están siendo extraídas información muy importante en las cuales se puede evidenciar que no solamente han participado en ese delito, sino también en otros delitos. Un amplio contingente policial se desplazó al sitio. La infraestructura quedó visiblemente afectada. Además de este atentado contra la UPC de Quitumbe, un carro fue incendiado en el sector de Monteserrín y un puente peatonal fue afectado por explosivo en la vía Panamericana en Quito. Todo esto un día después de que el gobierno declarara al país bajo conflicto interno armado. Sin embargo, en medio del caos, las buenas noticias comienzan a llegar. Después de permanecer secuestrados por 2 días, 3 policías fueron rescatados en Los Ríos, una de las provincias más afectadas por grupos criminales dentro de la emergencia que vive el país. En tanto, los servicios del banco, la apertura de centros comerciales y el transporte operan de manera normal, aunque con poca afluencia ciudadana, las clases siguen suspendidas de manera presencial. Tanto en las provincias de Tungurahua, El Oro, Esmeraldas y Guayaquil, los operativos han dejado decenas de detenidos relacionados a los actos terroristas de las últimas horas. Asimismo, Colombia reforzó y militarizó su frontera de Paso Sur para evitar el ingreso de criminales que salen desde Ecuador tras la ola de violencia que atraviesa nuestro país. Esto luego de que el presidente de la República decretara una guerra de conflicto armado. Desde Quito, Ecuador, con un ojo, Josué Mendoza.